vienen repuntando hace un tiempito por el problema de la naturaleza, las heladas y todo lo demás. Productores del mercado de concentración frutihortícola de Tucumán, Mercofrut, confirmaron la suba que están experimentando algunos productos a causa de las pérdidas por heladas que se registraron en distintas zonas productoras de hortalizas, como cebolla, zapallito y pimientos. Lo que ha mejorado los precios, por lo que no hay, que acabo de decir, es la cebolla en cabeza y lo que es pimiento. Pimiento está habiendo muy poco, lo poco que entra es de invernadero. Y ya sabemos que invernaderos en Tucumán hay pocos. Todo lo que ha sido cosecha a cielo abierto, con los fríos y las heladas, se han helado, se han retrasado. ¿Zapallitos? El zapallito también, porque el zapallito también es muy delicado para lo que es la helada. Y el zapallito habitualmente se hace campo abierto, ¿no? En contrapartida, las demás producciones se mantendrían estables y con buenos precios al alcance del público, lo que para los productores no significa una buena noticia al estar enfrentando constantes subas en el costo de producción que no estarían pudiendo cubrir con los actuales precios y niveles de venta. La mayoría no cubren los costos. La mayoría no cubren los costos porque resulta que lo que es semilla, agroquímica, fertilizante, combustible, repuesto para los tractores o las máquinas o las camionetas, los camiones, que son los que transportan la mercadería, todo es precio dólar. Nosotros acá en el mercado vendimos en peso y como podemos. Entonces, es bastante difícil, bastante complejo lo que es hoy en día el mercado y la producción. Y por supuesto, a esta realidad se suman las dificultades meteorológicas que también suelen jugarles una mala pasada. Así es, afecta porque afecta a los cultivos. Y si usted ha perdido toda la cosecha, no vende ni barato y mucho menos caro, porque no tiene. Entonces es jodido. Y usted para volver a hacer otra siembra, ¿qué tiene que hacer? Que estamos en una situación muy difícil, ¿no? A veces decimos imposible. Dios quiera que esto mejore, cambie, que la verdad que a veces hasta la perspectiva o los entusiasmos se van agotando.